Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a No Man's Sky Next. Y aquí estamos en la ruina antigua, que lo dejamos en el capítulo anterior, justo cuando he salido del ciberespacio, o fuera del planeta. Me ha llamado Artemis y me ha pedido que busque una estación holográfica, pues para poder hablar. Parece ser que sí que hemos conseguido con los tres textos de información raros, pues que podamos triangular nuestra posición. Me ha pedido que hable con él. Voy a pillar más de esto, que si no, luego no podremos despegar. Y vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Aunque creo que para abrir esto voy a necesitar escarbar. Y esto no tiene para escarbar. Así que habrá que fabricarlo. Porque si no, pues ya me diréis vosotros, ¿para qué vengo yo aquí? ¿Verdad? Bueno. Pedrusco. Aquí una bola de oro. Que parece que no sirve para nada. Piedra del saber. Sueño. Ah, pues no. No es de lo que. Bueno. Vamos a ver qué nos dice. Los recuerdos de una tribu de guerreros, Viken, extinguida hace tiempo, fluyen desde el hito, creando una esencia espectral que me llena de sabiduría. Buscar conocimiento del pasado. Datos históricos descubiertos que están, pues, un poquito en casa Cristo. Bueno, pues ni tan mal. Ahí, con cuidado el aterrizaje, ¿eh? No queremos pegarnos el piñazo del siglo. Vamos a ver si hay cosas por aquí guardadas. De momento no parece que haya nada. Y eso, habrá que fabricar el material necesario, pues, para tener la multiherramienta. Bien, 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 ¿verdad? Vamos a ver. El lanzarrayos. Bueno, eso yo quizás no. Pero el manipulador de terreno. Y este sí que lo necesitaremos. Nanotubos de carbono. Que para fabricar eso, no sé si nos va a llegar. Vamos a ver. Pues sí, podemos hacerlo. Bueno, ni tan mal. El manipulador del terreno. Y también sería bueno, pues, sobre todo, pues quizás el lanzarrayos. Y esto sí que me vendría muy bien. El láser de extracción avanzado. Pero bueno. Ahora ya podemos manipular el terreno y demás. Bueno, pues vamos a localizar alguna holo terminal. Y de aquí, pues parece que sí, hemos detectado una que está por allí a 1000 y pico us de distancia. Obviamente no voy a ir andando, voy a por el sodio que tenemos por aquí. Dame sodio, rico, antes de que venga la nave. Y nada, pues vamos a ir a allí y volvemos cuando estemos por la zona. Venga, hasta ahora, amigos. Bueno, pues el viaje ha sido, en un suspiro. Ahí todo bueno. Vamos a poner la antena de la telefonía móvil, el Okine. Y vamos a ver la holográfica esta rara que está aquí arriba. Bueno, pues nada, habrá que subir andando. Luego ya miraremos en los edificios si es que se puede entrar. Venga, vamos a subir la escalera. Y a ver qué nos cuenta. Yo, como digo, no las tengo todas conmigo. No sé si será bueno o no. Esperemos que sí. Si no, la liaremos. Porque me da a mí que igual es un piratilla de cuidado, ¿eh? Y estemos ayudando a un fugitivo de la ley. Y eso no sé yo si molará mucho. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver qué nos cuenta. Holo terminal activada. Múltiples orígenes de señales disponible. La torre alberga un potente. Bueno, esto es lo que dijimos el otro día. Bueno, pues vamos a hablar con Artemis. A ver qué nos cuenta nuestro amiguito. Hola, Artemis. Has triangulado tu posición. Avísame cuando estés listo para recibir algunos datos. Bueno, pues vamos a confirmarlo.
Artemis transmite un paquete de datos, un mapa estelar que muestra los cielos alrededor de su ubicación. Solo tengo el equipamiento con el que llegué aquí y de momento no me ha servido mucho. No sé dónde estoy, ni siquiera sé cuánto tiempo llevo aquí. Así que vamos a tener que probar con un enfoque a la vieja usanza. Podemos usar el cielo para averiguar dónde estoy. Si visitas una estación espacial, encontrarás muchos locales capaces de hacer coincidir nuestros patrones estelares. Repararé mi traductor para que puedas entender lo que dicen. Primero tendrás que calibrarlo. Bastará con unas cuantas palabras. Bueno, pues finalizar transmisión. Buena suerte. O quizá nos vemos pronto. Bueno, quién sabe, amigo. No sé, igual me confundo con él, pero bueno, aprende palabras en el idioma local para calibrar el traductor. Necesitamos aprender tres palabras más. Bueno, pues tres palabriñas que tendremos que aprender. Vamos a ver estos edificios, que ya sabéis que aquí sacaremos alguna nite extra, ¿verdad? Y quién sabe, si encontramos alguna cosa interesante, extraer nanites, 9, bueno. Menos da una piedra, pero tampoco, ¿eh? A ver qué hay aquí. Metal cromático. Ay, por poquito. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Restaurar el escudo. Pues esto parece que no tiene mucha más mierda. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No sé si aquí habrá algo para cobre. Cobre, pero está un poco lejos. Sodio. Si hubiese cobre cerca, pues igual sí que iba. Cargamento. Sodio. Pero si está en casa Dios, pues la verdad es que no me interesa. Sea lo que diese, pues mira, que se lo quede. Y Santas Pascuas, ruina antigua. Bueno, pues tenemos que aprender palabras. Y tenemos que aprender también ir a la estación espacial internacional. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, quizás, vamos a ver si esto lo hemos visto, sí, quita feo. Pues quizás sería buena idea ir a la ruina antigua, que seguramente tenga algo para aprender, algún idioma, alguna palabrita o palabreja, nunca se sabe. Cuidado con esos bichos que nos atacan. Bueno, pues ya hemos llegado a la zona de las ruinas antiguayas. Y tenemos por aquí un montón de mierder. Obviamente son las... Fragmento de artefacto, fragmento de artefacto. Y me imagino que será pues para abrir la llave. Así que tendremos que mirar. Aquí tenemos uno. Una llave antigua. Vamos a ver dónde puede haber más. Por allí creo que hay, ¿verdad? Fragmento, fragmento y fragmento. Pues nada, vamos a coger las que haya por aquí. Ahí dentro del edificio, pero paso de meterme ahí dentro. Vamos a ver si hay más por aquí. Fragmento de artefacto. Vale, y esto está flotando. Curioso, cuando menos. Aquí está el que estamos buscando. El tercero en web. A ver. El tercero en Discordia, perfecto. Y bueno, pues ya tenemos las tres llaves que nos harán abrir la caja de artefacto grande, grandota. Tecnología reparada. Y a ver qué nos toca. Frasco de gota centeno de muestra. Vamos a ver eso, si vale dinerito. Vale una mierda, 124.000, pero vaya. Bueno, al final, pues oye, menos da una piedra, ¿verdad? Pues habrá que buscar sitios donde aprender palabrotas nuevas. Pues vamos a ver dónde puede haber. Eso también sería interesante ir a ver. Edificio desconocido. Bueno, eso puede ser interesante. Dedos metálicos. Dedos metálicos. Vale, ahí tenemos artefacto alienígena. Artefacto alienígena. Bueno, pues vamos a ver lo de dedos metálicos. No sé lo que es, sinceramente. Igual es algún dedo. Madre mía, esto me está flipando. El edificio está aquí volando. Vamos a ver si podemos llegar.
No, por aquí creo. Eso sí, vamos a recargar. Que si no, la palmamos. Fragmento de artefacto. No, no me interesa quedarme con llaves. A ver dónde estaba. A ver si me he pasado. La bola de gravitinio no, porque sé que si no me van a dar pal pelo. Vamos a bajar por aquí. Bola de gravitinio, pues yo había jurado que había visto dedos de no sé qué. Vamos a retirarnos un poquito. No sé, parece que se clava aquí. Bola de dragón. Ah, vale, es que está lejos, está para allá. Vale, pues voy, ya que estoy, pues voy a los estos alienígenas. Y cuando encuentre las palabras y vea que es ese dedo, volvemos. Venga, hasta ahora, amigos. Bueno, pues este parece que son los dedos metálicos. Que esto da oro. No sé si podré con esto. No sé yo si esto es bueno. Vamos a ver si... Vamos a probar, a ver. Igual es que nos da una cantidad ingente de oro, ¿eh? Que no nos vendría nada mal. Aunque no sé yo, ¿eh? Pero bueno. Aquí nos podemos tirar hasta el día del juicio final. Madre del amor hermoso. Bueno, bueno, no voy a decir que no compense, ¿eh? Porque nos ha dado una auténtica barbaridad de oro. Vamos a ver si esto... Polvo de ferrita, que lo vamos a necesitar para luego. Eso sí, este escáner parece que da de leches hasta en el carnet de identidad. Vamos a seguir recargando. El láser de... Ah, es con carbono. Vale, yo pensaba que era ferrita. Pues mira, vamos a coger un poquito de esto. Que oye, el oro no viene mal porque me imagino que se venderá caro. No, yo no he sido. Ha sido otro. No, yo no he sido. Pero guarda la escopeta, tonto. Hola, amigo. Se ha ido para allá. Vamos a mirar a ver si encuentro otro artefacto alienígena. Este ya lo había leído. Creo que había otro. O eso creo, quiero pensar. Y si no, pues bueno, ya iré buscando. No hay mayor problema. A ver si se aleja el petardo este. Y podemos, pues, darle un poquito al orete, ¿eh? Así como el que no quiere la cosa. Y nada, pues en cuanto coja un poco de oro y mira a ver si encuentro para aprender esas dos palabras que me quedan. Y volvemos. Venga, hasta ahora, amigos. Bueno, pues ya he aprendido las tres palabras que me había pedido nuestro amigo Artemis. Y ya me ha salido la ubicación. Me pone que visite a los seres vivos. Y que me imagino que hay la... A ver dónde estamos, la ubicación más o menos. Así que vamos para allí a ver qué es lo que nos encontramos. Y nada, en cuanto estemos por allí, volvemos. Venga, hasta ahora, amigos. Bueno, pues parece una especie de puesto comercial. Así que vamos a ver qué se cuece por aquí. Y vamos a ver a preguntar a quien nos diga, ese que está ahí sentadito tranquilitamente. Pues vamos a molestarle un poquito. Hasta luego, Lucas. Qué feo eres, hijo mío. Bueno, es Gicodoncha, cazador centinela. Pues bueno, vamos a preguntarle. Gran intruso, qué falta de honor. Los Viken están decepcionados.
Con la confusión del traductor de Artemis está claro que aún tengo que impresionar a los Beacons. Tengo que incrementar mi rango de reputación. Y me manda para Cuenca. Bueno. Bueno, pues me parece a mí que vamos a tener que aumentar y hacer misiones para los Beacons. Y así poder aumentar nuestra querida reputación. Así que vamos a ver a quién podemos... portador de banderas. ¿Un abanderado? Vamos a preguntarle al abanderado. No sé qué, no sé cuántos. El guerrero indica que ahora mismo no desea matarme. Bueno, menos mal. Pliega los labios hacia sus dientes mientras emite una serie de ladridos elegantes. Bueno, pues nada, no podemos hacer nada, así que vamos a ver al alférez. Los movimientos del guerrero indican que sus ancestros no están siendo insultados actualmente. Bueno, emite ladridos amistosos. Hacer un truque de 1000 unidades. Bueno, vamos, es lo único que tengo. Acepta mi oferta y me da un paquete a cambio. A ver lo que me ha dado. Una batería de iones que no sé si habré ganado o habré perdido. Pero bueno, pues parece que poquito... ¿Qué es esto que hay por aquí? Mother del amor hermoso. Vamos a quitar esto. Nave cónsul. Madre mía. Esto sí que es una pedazo de nave. Vamos a ver lo que cuesta, ¿eh? Y a ver lo que tiene. El guerrero aúlla para hacer ver que está dispuesto a comerciar. Prepara su cargamento para la inspección. Bueno, a hacer una oferta. Vamos a ver lo que nos pide. Pedazo de nave. Una nave transportista. Negociar precio. Y obviamente 18 millones. Vale. Cosa que no tenemos ni para pipas. En fin, pues ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver qué podemos encontrar por ahí. Algo que pueda ser de utilidad. Poquita cosa, la verdad. Así que lo que igual sí que sería buena idea sería intentar reparar la otra nave, la que teníamos por ahí. No sé dónde, si la podré llamar o tendré que ir al planeta, porque y la verdad es que ni me acuerdo en qué planeta era. Creo que era este, era un planeta de estos heladitos, que hacía un frío que te cagas. Y entiendo que podré llamarla si quiero. Vamos a ver. No, pues no. Y si lo hago desde aquí, vamos a ver. Llamar a vehículos. A la pilarica, no. Al carguero, a otra nave. No puede aterrizar aquí. Aumenta tu estatus en 0.4. Bueno, a ver, que nos diga cómo aumentar los estatus. Bueno, de momento soy aliado. Bueno, esto ya lo buscaré. Bueno, la verdad es que no sé por dónde... Pues no sé cómo puedo llamar a la otra nave. Igual lo tengo que hacer aterrizar en el suelo. Así que... vamos a ello, vamos a aterrizar al suelo. Vamos a ver si podemos... aterrizarla tranquilamente. Con cuidado, colgado. Vamos a hacer por aquí un escaneo, a ver qué nos encontramos. Bueno, un edificio desconocido. Pues vamos a ir ahí. Vamos a ver qué se cuece en ese edificio. Que está aquí. Vale, parece que es de estas torres de transmisión todo guapas. Pero bueno. Oye, ¿por qué no? Vamos a guardar por aquí. Vamos ahí, activando la antena de telefonía móvil. Y vamos a ver si puedo traer aquí mi nave. Vamos a... yo qué sé. No, esto no. A ver, llamemos a otra nave. Aquí. Sin escudo. Bueno, pues parece que aunque esté rota, rotísima, pero al menos es capaz de... Mira qué guapo. Ahí cómo se mueve el círculo este.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenía dañado y vamos a intentar, pues, repararla. Madre mía, ¿qué ha pasado aquí? El hiperturbo, necesitamos metal cromático, microprocesadores. Bueno, eso tenemos unos cuantos, así que ni tan mal. Coste de lanzamiento es menos un 20%. Bueno, interesante. Cañón de fotones, que bueno, eso tampoco me importa mucho. Sobre todo, de momento, metal cromático, por lo que estoy viendo. Y una buena cantidad. Módulo de tecnología tengo. El pugneo creo que es matando a los guardias estos. Ferrita, oro. Bueno, oro menos mal que tenemos. Cloro y ferrita. Bueno. Vale, pues básicamente sería... pues coger cobre a punta pala. Y menos mal que este planeta tiene cobre a punta pala. Lo que pasa, habrá que buscar dónde pueda estar, ¿verdad? Que estará en casa Dios. Esto es reliquias. Vamos a buscar sodio. Madre mía, hay a patadas, pero ahora no me voy a encontrar. Ah, mira, ahí hay un depósito de cobre. Bueno, pues vamos a minar el cobre necesario. Vamos a dejar esto por aquí. Espero que no se haya desaparecido nuestra pila dica. Ahí está. Vamos a dejar esto por aquí. Y vamos a buscar nuestro cobre. A ver dónde estaba. Ay, que se nos olvidó. Ahí. Y cuando tengamos el cobre necesario, volvemos. Venga, hasta ahora, amigos. Bueno, pues hemos reparado alguna cosilla. He venido con la nave La Pilar, con nuestra nave inicial. Y he conseguido reparar algunas cosillas, pero he dicho, bueno, vamos a ver las misiones Daiken. Y vamos a ver qué podemos hacer, qué misión podemos intentar. Me llama intruso, el Daiken me saluda al acercarme, tiene muchos trabajos disponibles y sus respectivas recompensas. Bueno, pues vamos a ver qué misiones nos da. A ver, recoge 250 de amonio, escanea 5 minerales, mata 12 criaturas, mata 8 centinelas. Peligro, eso. Uf. Bueno. De momento, quizás amonio podríamos intentarlo. O escanear esto y matar. Bueno, vamos a pillar primero esto, escanea 5 minerales. Claro que ya los tengo aprendidos la mayoría. Así que vamos a pillar la limpieza. Al cliente le preocupa que el libre movimiento de criaturas represente un riesgo microbiano serio. Reunir grandes grupos de animales y lavarlos uno por uno resulta poco práctico, por lo que busca cazadores que eliminen tanto los gérmenes como a sus portadores. Aceptamos la misión. Bueno, interesante. Podríamos también... Bueno, como podemos pillar varias, pues venga, vamos a aceptar. El cliente está llevando a cabo un estudio sobre las rocas como fuente alimenticia de los líquenes. Está elaborando una base de datos en la que compendiarán, joder, madre mía, y probarán sus proyecciones. Se valorarán especialmente los escaneos de formaciones geológicas con un alto contenido en minerales. Bueno, en principio yo he escaneado un montón de minerales y vamos a esta de coger amonio. ¿Quiere amonio? Pues venga, le vamos a llevar amonio. Y yo creo que con esto de momento pues tendremos para rato, ¿verdad? El Daiken me saluda al acercarme. Bueno, esto es lo que eso. Le digo hasta luego, Luca. Y vamos a ver los registros. Pues tenemos que escanear minerales únicos. Bueno, todavía tenemos estas por aquí, las principales. Pues como veis, tenemos unas cuantas misiones, pero poquito a poquito habrá que ir haciéndolas. Bueno, pues vamos a dejar este capítulo por aquí. Y nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y hasta un próximo capítulo.